Good evening. Today is August 28th. Right now it's 7:56, so 4 minutes before we start the class. Today we're going to go over to video conferencia number 20. We're going to go to speaking practice and business travel. Today is the last class for this model, group 9. This is principiante number 3, and we're going to finish with the model today. So right now, I just already wrote to students that the class starts at 8, and I hope they get into the class all, so we can practice all the contents that we covered during this model. I just were getting in mute for a while the people is getting to the class. Okay, right now it's 8 o'clock and no one is getting to the class, but I hope they're going to join the class in a couple of minutes. I will stay mute once again while the people is getting to the class.
Thank you, Flor, for joining us. Thank you for joining to the class. Good evening. Hola, buenas noches. Noches. How are you today? Bien, gracias a Dios. Great. Usted que está bien. Okay, so we're going to start the class. So today we're going to go over to the video conferencia number 20, the speaking practice regarding business travel. Okay, and the class objective for today is at the end of the class, the student will be able to use the grammatical structures and vocabulary covering the unit number 4 to talk about business travel. This is the agenda and the warm-up review vocabulary covering the last sessions. Why do you or your coworkers travel on business? And we go over to the conversation role played, and we have another conversation regarding the business travel, and we have the wrap-up. Okay, basically this is the topics that we are going to cover today. So, no sé si tiene alguna pregunta mientras sus compañeros ingresan a la clase. No sé si tiene alguna pregunta para poder despejarla. No, teacher. No, todo está bien. Estaba revisando. Yo creo que ya completé todo lo de la plataforma. Sí, estaba viendo que... déjeme ver aquí las notas de la plataforma. Ah, no arreglaron aquello que usted dijo. ¿Cómo no? Lo pusieron como completar en el espacio. Entonces tiene que ingresar de nuevo a la plataforma. Creo que ya las otras van a estar seleccionadas. Solo ponga ahí lo que falta. En las dos, como dijimos el día de ayer. Y ¿cómo se llama? Vuélvala a mandar. Quiero ver si me parece. Yo tengo que ir a buscar primero el correo porque nunca pude ingresar. Ingresar normalmente es solo dándole clic en el correo. Este creo. Ok. Pero a mí me parece que tiene 100 en todas, básicamente. No sé si puede ingresar ahí para verificar que esté bien. Era tarea 18, ¿verdad? 19. No, la 19. Quiero ver. Ajá, solo, ajá, ahí dice el cambio. No sé si le aparece correcto abajito en la línea, tiene que aparecer correct 2020 points. No sé si le aparece. Si no le aparece, solo vuelva a enviar. Porque aquí en pero lo cambié, no sé cómo me lo va. Ah, sí, yo creo que ya me lo tomó. Si ya se lo tomó, así déjelo, porque al menos a mí, en aquí ya en las notas, me aparece con 100 esa sección. Ah, sí, lo completé. Ok, si está así, no hay problema. Sí, va. Ok, aparte de eso, ¿alguna pregunta en general? No. Okay, so we're going to do. Creo que lo que más me ha costado es el going to. El going to. Okay, vamos a hacer un repaso de eso mientras. Okay, mientras sus compañeros entran. Vamos a aprovechar a repasar esa parte.
Vamos a ver, we're going to verify what is the verb be. The conjugation of the verb be is am, is, and are. Okay. Esa es la conjugación, pero el verbo se llama be. Okay, so verb be. So we use I, am. We use he, she, and it, we use is. Is, ajá. Apréndaselo en grupo. Yo vamos a hacer una cosa aquí porque si no todo me lo va a poner de un solo. Apréndaselo en grupo. Y va a ir de esta forma. I am, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Okay. Ya aprendiéndonos el verb be de esta forma, so es lo primero que nos tenemos que aprender, porque para hacer un presente, perdón, el be going to, necesitamos la conjugación primero. Okay, then after that we have going to. Ya sea cualquiera de estos más going to. Okay, and then we have the verb. In base form. Okay. Ahí no se cambia. No va a cambiar. Entonces, ahora vamos a hacer acá one sentence. Ok, dígame, empecemos a formarla. ¿Qué sujeto va a utilizar? Cualquiera de estos, ya sea I, he, she, it, we, you, and they, cualquiera. She is. Okay, she is. Después, ¿qué va a utilizar? Tiene que ser going to. Very good. She is going to. ¿Qué verbo? Eso se traduce como ella está, como dijéramos, ella está yendo. O ella está, porque no. Es de ir, ¿verdad? Es de ir o es de hacer algo, dependiendo del verbo. Y está haciendo. No lo traduzcamos. Por ejemplo, sí. No lo traduzcamos esa parte. Vamos a entenderla cuando completemos toda la oración. Porque el going to lo que nos denota, esto es lo que nos denota es futuro. No es que está haciendo algo en el momento. Esa es otra estructura. Entonces, si yo pongo she's going to call her mother in Panama, ¿qué dice ahí? ¿Cómo entiende esa oración? She's going to call her mother. Y él está llamando a la mamá en Panamá. No, está llamando. Ella le llama. Ella va a llamar. O sea, es para futuro. Va a llamar. Entonces, good evening, Jenny. Thank you for joining us. Entonces, usted, el problema es que usted me está traduciendo la parte del going to. Ajá. Entonces, si yo lo pongo como usted lo está diciendo, she is going to call her mother in Panama, ella está llamando a su mamá en Panamá. La acción no la está haciendo en el momento. O sea, por ejemplo, si yo digo yo voy a, o sea, no, pero es que de voy a ir. O sea, sí puede ser, voy a ir. Porque ella va a utilizar el verbo go. Good evening, Julia. Thank you for joining us. See you. Yes. I'm going to the beach the next Saturday. Very good. Ajá, eso estaba pensando yo. En la playa. Good. Okay, si usted dice I'm going to the beach next Saturday, ahí sí, voy a ir. ¿Por qué? Aquí me hace falta el verbo. Excuse me. I'm going to go.
to the beach next Saturday. El verbo que nos va a indicar la acción es el que va en su forma base, es este. Este es el que nos va a indicar la acción. Aquí voy a, ella va a llamar, yo voy a ir, y aquí puedo poner otro verbo. Okay, for example, Flor is going to eat a hamburger. A mí me gustan las hamburguesas, por eso pongo hamburger. Flor is going to eat a hamburger tomorrow. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que usted va a comer, pero estoy hablando en el futuro. Okay, usted va a comer hamburguesa mañana. Acuérdese, no es de traducir literalmente, porque si lo traducimos literalmente nos tendemos a confundir. Ajá, eso es lo que más me confundía, que yo lo estaba traduciendo. That's correct. Es lo que usted estaba haciendo es una estructura que se llama presente progresivo. Que el presente progresivo es algo, una acción que usted está haciendo en el momento. Por ejemplo, usted está poniendo atención, lo está haciendo ahorita. Está viendo el monitor de su computadora. That's correct. Ahí utilizamos siempre el verbo be, I am, pero utilizamos con el verbo ing. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? I am explaining, y ahorita I am writing or typing, porque es writing is by hand. So I type in the computer. Porque lo estoy haciendo ahorita. O sea, esa es otra estructura muy aparte. Siempre se utiliza el verbo be. We use the verb be, but it's something different. Es algo que hacemos en el momento. Pero esto de acá, todo esto de acá es el going to, es para hacer planes a futuro cuando ya hemos planeado algo. Pero no sé si está ya más claro eso. Sí. Ok, very good. Ok, I will share this part and I will share the presentation that we have for today. Okay, as I mentioned at the beginning of the class, this is the agenda that we have for today. And we're going to review vocabulary from the last sessions, also the grammatical structures. We're going to go over what you or your coworkers travel on business. We have conversation, role playing, we have another conversation. Okay, right now what we're going to do, we are going to work in pairs. Mientras los demás se van uniendo, voy a ir agregándole a los grupos. Pero ahorita vamos a trabajar en pareja. What we are going to do. So we're going to take a grammatical structure. Give example of them, and you have to explain what is for. Vamos a agarrar una estructura gramatical, la que ustedes deseen, una nada más de todas las cuatro unidades. La van a explicar, van a decir para qué sirve y me tienen que dar dos ejemplos de ellos. Ok, so ahorita lo que vamos a hacer, lo voy a poner en los grupos, en parejas, porque ya está Carla aquí. Entonces vamos a trabajar Flor y Carla. Va a trabajar Jenny and Julia. Okay, let's do this and let's work in pairs. Okay, let's work on that. Okay, Carla, what I'm saying is that you need to choose one grammatical structure, una estructura gramatical de todas las unidades, just one. Solo una de todas las cuatro unidades, van a explicar para qué sirve, what is it for, y dos ejemplos utilizando esa estructura gramatical. Ok, Flor and Carla, Jenny and Julia, work together, please.
está? ¿Bien usted? Bien. Vaya, ¿cuál vamos a agarrar? Ahí, escoja. ¿Cómo? Bueno, voy a dar volumen a esto que estoy soltando. Le digo yo, ¿cuál quiere? No sé, usted dígame. Quiero ver una reciente que no. Que no nos cueste tanto. Esa que estaba explicando de último. ¿La que está? O sea, la que se me ha costado a mí. La Bitcoin. ¿La going to? Uh-huh. ¿Qué es lo que le ha costado? Ay, me ha costado entender esa. Hasta vi tutorial en YouTube y no la entendí. Pero sí es fácil. Pero sí, las más fáciles que hay. Ah, sí, pero es que lo que pasa es que entendía que era como para el futuro. Es que no sé, quizás esa clase mi cerebro ya estaba atrofiado y no entendí. Entonces, cuando mi cerebro está atrofiado de más, aunque lo vea y lo vea, ya no. Sí, no, eso es para un futuro. Pero sí, ya. Como le dicen en otras partes, le dicen un futuro certero, porque es algo que usted sabe que sí se va a dar. That's right. Ajá, entonces, porque hay dos formas para hacer futuros. No es el, para planes, por ejemplo, que yo estoy, o sea, sí. Es el will, ajá, pero sé. Planes, pero que usted sepa que sí, o sea, que sí, que de verdad, que no hay vuelta atrás. Por ejemplo, yo los sábados no trabajo, entonces... De hecho, yo ya sé que mañana no voy a trabajar. I'm not going to work tomorrow. Okay? Entonces sé que yo, es un futuro, es para mañana y yo sé que no voy a trabajar. Y aunque me hablen del trabajo, no me pueden hablar del trabajo porque yo trabajo de lunes a viernes, nada más. Entonces, sábado, no hay nada de trabajo. Entonces, por eso es I'm going to work tomorrow. Okay, continue with that, okay. And I will move on to the next. Perdón, pero ya agarraron mi foto. Voy a unir a Andrés al grupo. Se le van a trabajar con Andrés. Okay. Ajá, entonces le decía que para hacer que el going to es futuro y hay de dos formas. Sí. Lo puede hacer con will o lo puede hacer con going. Teacher, estamos así terribles. Yes, yes. Dígame. Vimos el presente simple, el simple present, vimos el presente continuo, vimos el pasado simple, pero no nos acordamos de todo lo que vimos, qué pena, le digo yo. Ok, lo que hay que hacer, vaya, ¿qué estructura se les hizo más fácil a ustedes? Acuérdense, pensamos el presente simple, que oraciones, preguntas. Vimos el pasado simple, lo que es igual, oraciones afirmativas, negativas, preguntas. Vimos el be going to, que es para el futuro. El should, también vimos. El could, también lo vimos. O sea, hay algo que se les haga más fácil a ustedes. Vaya, por ejemplo, el presente simple. Acuérdense que el presente simple, si es tercera persona, we are going to add s. O es at the end. Mm-hmm. Okay, so in order to describe daily activities, for example. Mm-hmm. If you're talking about the past, it's just to describe activities in the past. And you can mention there are regulars and irregular verbs. And in affirmative sentence, you can change, you have to change the verb into the past tense. But if you have negative or questions, you don't change the verb. The verb is in the verb form. Uh-huh. Dependiendo del. Ese es el simple past, ¿verdad? That, yes. Okay, podemos you can hacer take ese. That, yes. Okay, thank you, teacher. Welcome. Hagamos ese, Julia. Vaya. Ah, el pasado simple, perdón, el sí, es el del did. Ahí podemos hacer como ejemplo en question, podemos utilizar el doble H question, ¿verdad, teacher? Uh-huh. Yes. Más el auxiliar que podría ser el did, plus the subject, plus the verb, plus the component. That's correct.
pues hagamos esa. Hagamos esa estructura entonces. Hagámosla esa, vamos a ver ya. Fluyó, teacher. No fluyó. Estábamos que no. See, that happens. No, don't worry. So that's why we are here. Okay. Vamos a usar la paz, simple paz. La simple paz, ese va a ser. Sí. Entonces sería, ¿para qué sirve? Ok. La pregunta es su estructura primero, ¿verdad? Yes. La estructura. La estructura. Estructura sería WH question, ¿verdad? Yeah. Plus the auxiliary. Okay. Plus subject. Plus verb and complement. O sea, ahora, ¿para qué sirve el simple past? Vamos a decir. Grupo noble dice que todavía no lo van a ver. Es para hablar de pasado, o ¿cómo podríamos decirlo? No, es que dicen que. Okay, you can say that is to describe an activity in the past. You this. Activity past. In the past. In the past, yes. In the past. When, ahí podemos decir, when is question. No, lo que quiero decir, cuando se utiliza el auxiliar, el verbo mantiene su base, ¿verdad? Okay, so we can say. In negative, in questions, we use an auxiliary. So, you need. We use an auxiliary. We use. Yes, we use. We use in auxiliary. An. Auxiliary. Porque inicia la palabra auxiliary. Sí, sí. Vocal. Auxiliary. We use an auxiliary. We use the verb in the base form. We use the verb. In the base form. In the base form. For teacher de. De forma. Entonces quedaría así. In the negative. In question, we use in an auxiliary. We use the verb. In the base form. Very good. Sí. Thank you. And we use the verb and the base form. Hoy dos ejemplos, vea, teacher. Yes. What did you eat, podría ser? Yesterday. Very good. Eat, de comer? Yes. What did you eat yesterday? Esa podría ser una. Y la correct. Otra es. Continue and I will get back. Okay, thank you, teacher. Welcome. Aquí yo tengo que traducirlo porque si no, ni yo me entiendo. Pero fíjese que ahí usted ya tiene un problema porque sí, normalmente no tendríamos que traducir. Ya,
Ajá, o sea que lo que usted tiene que hacer es entender, porque usted sabe, usted lo entiende, porque con solo el hecho que usted me diga, es que lo tengo que traducir primero, es porque usted entiende. Pero su cerebro ya se acostumbró a traducir. Ajá. Porque usted entiende, yo veo que usted entiende bastante el inglés. Pero siempre he tenido ese problema que tengo que traducirlo, si no. Vale, pero me falta un. Vaya, entonces, conociendo ya las palabras. Ajá. Vaya, entonces, ¿oh? Esa, por ejemplo, esa. ¿Qué dijo Andrés? No, no, ahí solo, como usted le dice, ahí solo ya, cuando ya se familiarice con más palabras, ya va a entender un poquito mejor. Uh-huh. Porque ahorita sí, ahí con el traductor, hay que dar. Vean. No, vaya, se complica entonces, a veces algunas cosas. Cabal. Vaya, entonces, pero esa oración sí la entienden, ¿qué quiere decir? Sí. Vaya, entonces ahora hagamos otra. Quiero ver. Una sencilla, tantas que podrían haber. Uh-huh. Yo solo en salir pienso solo en oraciones de que mañana voy a ir a la playa. Mañana voy. Ya es la cuarentena. Yes. Sí, yo no he salido, pero nada. Pero nada he salido yo. Ah, pues por entonces, eso. Ya. Por eso. Ah, no, si voy a, pero ni al banco he ido, si voy a, por ejemplo, a decir, teacher, I am. Solo tengo, teacher, solo tengo una, ya me surgió la duda, cuando yo digo, my family, ¿cuál tengo que utilizar? Is going o are going? Is going, porque es singular. Is going, ¿no? Ajá, uh-huh. Así eso, tenía esa duda. Ajá, okay. Así como decía usted. Ajá, ajá, pero después me surgió la duda. Ok, good. Uh-huh. Vaya, Flor, entonces haga usted my family and I. Ah, my family and I. Usted ponga ahí a dónde va a ir mañana. Ni voy a salir. Porque me da miedo, no voy a salir. Tenía ganas, pero mejor ya no. Ahora, entonces aquí porque ya estamos hablando de dos. I'm going to eat. Breakfast in the Entre Nubes restaurant. Ahí estará correcta. Okay, my family and I, yes, are going to eat breakfast in the Entre Nubes restaurant. Very good. No es aquí. Oh, ¿cuándo ocupo in y cuándo ocupo on? El on es sobre. ¿Cómo va a estar en dentro del restaurante? Se ocupa en. Vaya, ahora que haga Andrés una oración. Vamos a ver. Dícteme sus planes certeros para mañana. Vamos a ver. Teacher, ahí para hablar, como decir, mis compañeros y yo sería I and co-workers, my co-workers are tomorrow. Falta el going to. Are going to. Ajá. Going to work tomorrow. Very good. Okay. ¿Cómo se escribe co-worker? ¿Así? Co-workers. No, co-workers. Yes. My co-workers and I. Y ahí no podríamos poner a mí, teacher. Vaya, Flor, ahí se le está yendo una T en el going. Yes. Ah. ¿Una qué? T. Una T en el going. La T del going está además. Sería, en vez de T, es G. G, ajá. Ah, sí, perdón. ¿Así? Sí. Igual en las otras. Sí, tienes razón. Ajá, quiero que también. Y el breakfast. Está ahí, cabal. Exacto. No ves así, déjelo porque es ajá, así es. Nombre propio. Cloud. Yes. Between cloud restaurant. Sure? Yes. Allí en la oración que yo le estaba diciendo, my co-workers, ¿no podríamos poner en me? No. Are going?
No, o I. No, no, tiene que ser I, porque el me es propio. Forma, no, forma parte en la oración, forma parte de el, del objeto. Acuérdense, tenemos sujeto, verbo y predicado. Todo lo que va después del verbo es un objeto. Entonces, por eso es que dice, cuando alguien pregunta quién es, se dice it's me. Entonces, it es el pronombre, is es el verbo, y después del verbo sería me. Por eso se responde así. Porque me va después de un verbo. O sea, en la oración va a ir después del verbo, no va a ir antes del verbo. Por eso se llaman subject pronouns, porque van antes del verbo. Porque forman parte del sujeto. Siempre iría así, entonces. Siempre iría así, porque va antes de are. Por ejemplo, my family and I are going to eat in the Entre Nubes restaurant. Y ahí no habría como ponerle el me, entonces siempre tendría que ir ahí. Ah, ok, ahí va. Vamos a ver ahí para otra oración. Ok. Va, ¿cómo es que me dijo para poder contactarlo? My coworkers and I are going to work tomorrow. Very good. Okay, very good. I will give you 2 more minutes and then we're going to join to the main room. Okay. Okay. Vaya, entonces, no sé. In negative and in the no. Describe the activity. Hola. You describe the activity, no in the. Ah, you yeah. Describe the activity. Ajá, otra vez. Va. The simple past, you describe the activity in the past. In negative. And question, we use an auxiliary and we use the verb and the base form. Very good. Correcto. Ahí vamos. Ay, hola, hola. Erika. Hola. Hola. Hello, Erika. Hola. We are making a review, acá. Erika. Okay, so they are creating sentences in the past and saying what is the past is for. ¿Para qué sirve el pasado? Y están estructurando algunas oraciones o preguntas para después discutirlas con toda la clase. Okay, solo tienen 2 minutos más y después vamos a discutirlos todos en la clase. Okay, so informan ahorita a Erika qué es lo que han hecho para que esté aware de la actividad. Ok. Okay. Erika. Ajá. Nosotros escogimos el simple past. Ajá. ¿Verdad? Que es el did. Did, correcto. Ajá. La estructura va formada de la siguiente manera. Double H question. Auxiliary. Plus subject. Plus verb and complement. ¿Sí? Sí. Vaya. Entonces, luego escribimos eso. No sé si se lo lee, Julia. Va, le leo la descripción. Ajá. Que, o la estructura. Que en español, que se describe una actividad en pasado, ¿verdad? Y que se mantiene sería en negativo y en pregunta, se mantiene la forma del verbo, más en afirmativa cambia el verbo. Entonces, si gusta, léaselo para que ella lo anote, Julia. Vaya, pusimos, Erika,
The simple past. The simple past. Ajá. You describe. Ajá. The activity. Activity. Ajá. In the past. In the past. In negative. In negative. And question. Ajá. We use an auxiliary and we use the verb, the verbs, and the base form. The base form. Base es que es base. Base. Ah, okay. Ahora tenemos dos ejemplos que hacer. La primera que se hizo fue What did you eat yesterday? What did you eat? Eat de comer. Yesterday. Okay. ¿Qué comiste ayer? Ajá. I ate pizza, podemos decir. I ate, ahí cambia el verbo, ¿verdad? Sí. Eso no lo habíamos puesto, Julia. No, eso no lo habíamos puesto. I ate pizza. ¿Cambia el verbo en pasado? Sí, cambia. Si es irregular. Y si es regular, ed. En el otro ejemplo, what did you we do the last night? What did we do? What did we do the last night? We studied for English test. Very good. Okay, vamos a ir al main room y vamos a discutir lo que Ana you wrote. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Okay, very good, guys. So what we're going to do right now, we are going to explain the grammatical structure you chose, and also you have to give some example of those grammatical structure. Okay, so volunteer, just explain one member of the group, please. Just one member, and explain what you did. ¿Algún voluntario de uno de los dos grupos? Solo uno para explicar la estructura gramatical, Carla. Me. Ok, very good. Solo que Flor, necesito que si me puede compartir, por favor, la pantalla. Ok. Thank you, Flor. Very good. Ok. To talk about going to, when I can use the going to. Okay, we use the going to plus verb when we want to describe a schedule activities or activity that will definitely happen in the future. So is the future certain that it will that y going to pasará, no, going to happen. What? It's going to happen. It's going to happen surely. Okay. Okay. The structure. The structure is the subject plus be plus going to plus their base form plus complement. Okay. And we can use I am going to, or he, she, it is going to, we, they, you are going to. Very
Good. Going to never change. Always is going to. And the sentences, for example, Flor, Carla, and Andres are going to write present continuous sentence. Another, my family and I are going to eat breakfast in the Entre Nubes restaurant. My co-workers and I are going to work tomorrow. That's all. Okay, very good. An applause for that group, please. Very good job. Okay, remember in all sentences, excuse me, in all tenses, we have affirmative, we have closed and open questions, right? Just remember the in either close. Yes. I forgot something. Okay. The negative form. Okay, continue. The negative form is the same. So the negative is after the B. Okay. And before the going to, between B and going to. Very good. So we're going to, basically the verb V is going to be in negative, okay? Instead of saying Carla, Andres, and Flor are going to write sentences, be going to sentences, you can say Andres, Carla, and Flor are not or aren't going to write be going to sentences. Okay, remember, in all tenses, we have negative, affirmative, and questions. Cuando es pregunta, acuérdense, just change the subject and the verb be of position, right? Instead of the verb be is in the second position and a question will be in the first position. The same happened in WH question. We have the WH question, we have the verb be, the subject plus going to, plus verb and the rest in case that is a complement. Very good job, group. And team, now the second group who is going to explain us about the structure you chose. Jenny, Julia, who's going to... The structure is a simple pass. A WH question plus auxiliary plus subject plus verb and complement. When you use the simple past, is for describe the activity in the past. When in the negative in question, we use the auxiliary. We use the verb in the base form. Okay. The example is, what did you eat yesterday? I ate pizza. The verb change in affirmative. Okay. And the other example is, what did you we do the last night? We studied for English test. Okay. Very good. So as she mentioned, so is plus for them, please. Very good job. Okay, so remember that past tense is only to describe activities in the past and on a specific point in the past. So remember, we use yesterday, last night, in the morning. We are right now, we are at night. So in the morning is in the past. Okay, remember 2 years ago, 1 year ago, todo lo que lleve un tiempo específico en el pasado, we use the simple past, right? So as always, we have affirmative and we have negative. The negative is we use it with didn't, or we use the auxiliary didn't, más el verbo en su forma base. I didn't go to work yesterday, right? So if we need to ask a question, as they did, so what did you do, or what do we what did we do last night?
Okay, we started for the exam. Okay, no sé si hay alguna pregunta con esas dos estructuras before moving on to the next activity. No. Okay, very good. I will share something regarding the yesterday class, and I will share some vocabulary. So you already done this vocabulary, and we have this one, which is number one, walk. We have the action of drive, take a taxi, take the train, or take the bus. Okay, basically, this is the means of transportation. It's some of the means of transportation that we covered yesterday. Okay, if you go over to this part, we have some other vocabulary in this page. If you see, we have a car, a bicycle, a moped. It's a kind of motorcycle. Es una clase de moto. Lo que conocemos como es la scooter o la Vespa, pero es la clase de moto. That is a moped. And we have the motorcycle. Okay, very good. This is basically what we have in this part. Okay, remember, when we use go, ¿cuándo utilizamos go? Can someone tell us? When the existe un A y un B, o sea, un en... That's right. So eso, I no sé cómo decir. Very good. I go to work, I go home, I go to school. Okay, when we have a motion from point A to point B, we use that one. Solo una aclaración para la tarea que estuvimos viendo ayer. Ya está arreglada. Ahora se les ha dejado el espacio en blanco para que pongan la opción correcta. Para los que ya habían hecho la tarea y se los marcaba como malo. Okay. Solo en la 3 y en la 5 están esos, ese espacio para que usted type in la respuesta correcta. Ok. Now, remember we can go by taxi, by bicycle, by motorcycle. That's why we use go. Ok. I go to work by subway. I go to work by car. I go to work by bicycle. I go to work by foot. Okay, because you walk. Okay, I go to work by car. Pero es de cuando se mueve de un lugar a otro. We use go. So when we use get, in order just to let us know that we arrived to a specific point. Okay, to a specific place. Ahí es donde utilizamos el get. I get to work around 6:30. So, yo llego al trabajo alrededor de las 6:30. So, that's where we use get. No sé si hay alguna pregunta, chicos, con respecto a eso. No. Okay, so let's discuss, let's move on to page number, let me just to see here. Let's go to page 47. I will share why do you or your coworkers travels on business. This is the second activity that we have. So let's do the activity number one on page 47. Let me share that. Okay, we have on page 47 and the activity one. Why do you or your partners travel on business? Okay, we have to rank this activity from this one. We have to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in-company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. Okay, de estas, ¿cuáles tienen que poner las
tres razones. ¿Cuáles son las tres razones que obviamente no a todos va a aplicar o a ninguno? Pero de acuerdo a esto, ¿cuáles son, creen ustedes, que son las tres mayores razones por qué se va uno o se van los compañeros de trabajo de viaje? Okay, let's do this. I will give you 3 minutes and then we're going to discuss. Okay, finish, guys. Yes? Yeah. Okay, very good. What is the three top reasons why people go on business or travel business? Volunteer? To attend in company meetings. To attend in company meetings, very good. To visit agents or dealers. Dealers. To visit manufacturing plants. Okay, to visit manufacturing plants. Very good. Any other opinion or everybody has the same? Nope. Carla, what do you have? Attend conference and seminars, to go on training, and to attend in company meetings. To attend in company meetings, very good. Someone else? Very good. ¿Alguien más? ¿O todos los tienen igual que Erika y Carla? Flor, what do you have? To visit, ¿cómo se dice? Clientes. Clients. Pero, gracias. Okay. Clients. Ajá. ¿Qué más? To visit manufacturing plants. To attend in company meetings. To attend in company meetings. Very good. Jenny, what do you have? Thank you, Flor. Attend a conference and seminar. To go on the training. And to attend in company meeting and visit manufacturing plants. Tengo una duda, teacher. Yes, dígame. Client dice, ¿y customer? ¿Qué es la diferencia de customer y client? Ok, el customer es el consumidor final al como el que ya sí. Hace el efectivo, un pago, un... That's right. Y el client es, por ejemplo, el cliente de ANDA, ¿cuál sería? En el caso sería el consumidor. El consumidor. Recibe. Entonces ahí sería client or customer will be the same. Pero, por ejemplo, por decirles algo... Hay algunas empresas que son third parties, no prestan el servicio, pero ¿cómo se llama? No trabajan en sí para la compañía. Por ejemplo, podemos decir hay vigilantes en cada
bueno, la mayoría de compañías, ¿verdad? Pero los vigilantes no precisamente trabajan, son contratados directamente con la compañía, sino que son contratados por otra empresa que da servicio a esa compañía. Entonces, la empresa esta, la contratista, el cliente es él. ¿Cómo se llama? La compañía que le da servicio. Entonces, el customer sería a las personas que brinda el servicio. O sea, no sé si me doy a entender, Jenny. Yes? Yes. Okay. Very good. Okay, Julia, what do you have? And to attend conference and seminaries, to visit manufacture plants, and assistant, to attend in company meetings. Company meetings, very good. Meetings. Okay. Vamos a parar esta actividad por el momento y vamos a ver, todos recibieron el link de la empresa, que la empresa Inglés Corporativo les mandó, ¿verdad? Andrés, Carlos, can you, your turn, yes, your teacher. Camera? Okay, very good. Andrés. Permítame, teacher. Okay. Okay, very good. Lo que vamos a hacer ahorita, abran el link que se les proporcionó y les voy a compartir la pantalla. Solo déjenme mover una cosa por acá, porque si no se me va a hacer un solo desorden. Eso lo vamos a minimizar. Ok, voy a compartir pantalla de la encuesta. No sé si todos la ven. ¿Sí? Sí. Ok, very good. Ok, lo que vamos a hacer es se llama ahí donde dice el número uno, si tiene la información, ¿cómo se llama? En el correo o en el WhatsApp solo le da copy paste, pero esos son los números que tienen que ir. No lo encuentro, teacher. No lo encuentro, entonces déjeme copiar y lo voy a mandar al chat. ¿De WhatsApp? No, al chat de acá. Solo déjeme. Entonces, ese sería el, ¿cómo se llama? El número de orden. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Que ese es el número de orden que se les mandó. 26687-5930. 0042 pleca 2020, que es el año. Pero lo que no encuentro es el link, teacher. Ah, no encuentra el link. Pues eso es lo que. Vaya, déjeme enviar el link entonces. Por favor. Y voy a mandar. Teacher, lo compré en el chat, ¿verdad? Sí, ahí lo compartí. Compartí el link en el chat y compartí el número de orden, que va a ir en el número uno. Ok. Pero ese lo tira a otro Zoom. Permítame. I'm sorry. Déjeme, perdón, que estaba en el chat.
Solo déjeme. Ok. Déjeme encontrarlo entonces. Ok, aquí ya lo encontré. I'm sorry for that. Este sería el enlace correcto. Ya ahorita lo mando. Ese es el segundo que acabo de mandar. Bueno, el que acabo de mandar, ese es el que le tienen que dar. Ya están. Ok, todos estamos en la número uno. Ya pusimos el enlace, el número de código o el número de orden, perdón. El número de orden es el 26687, ¿verdad? Así es. Okay. Solo cópielo y pégalo así como se los puse. Ay, por supuesto que sí. Y si no admites eso, ay, también tendré que poner tu mano. Ok, ¿ya todos pusieron el número de orden? Yes, teacher. Sí. Ok, ahora vamos a poner el número de, perdón, el nombre completo. Así como está, nombre completo. ¿Ya pusieron el nombre completo? Yes, teacher. Ok, ahora vamos al correo electrónico y número de celular. El correo electrónico es con el que accesan a la plataforma. Cuando lleguemos al número 5, ahí va a escoger femenino o masculino. Igual el número 6 van a poner el nombre de la empresa para la que trabaja. ¿Todos están en el número 6 o todavía faltan? No, si la han completado, no vayan a enviar todavía porque se va a tomar una captura de pantalla de lo que tienen que, les voy a mostrar al final cuando ya estén llenas antes de enviarla, que es la captura de pantalla que tienen que tomar. Ok, ya todos completaron el número 6. Yes, teacher. Ok, si ya están todos en el número 6, acuérdense, van a poner su nombre completo en el 2, en el 3, correo electrónico con el cual accesan a la plataforma, número de celular que proporcionaron, en el que se les envió la información de la encuesta, sexo femenino, masculino, la empresa donde trabaja, el número 7 va a poner el nombre del proveedor, es una pestaña en el cual usted va a elegir inglés corporativo Regal International SADCB. Le van a dar clic ahí. Porque hay bastantes proveedores. Entonces, con el proveedor que usted es inglés corporativo. Entre paréntesis, Regal International SADCB.
nombre del curso sería inglés principiante módulo 3. Lo voy a poner aquí en el chat para que solo lo peguen, lo copien, perdón, y lo peguen. Ese sería el nombre del curso, ¿verdad? Inglés principiante módulo 3. Ahora, en la número 9, vamos a valorar los aspectos de insuficiente a excelente. Tenemos tres aspectos. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? 2. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Y 3. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí es a discreción de ustedes. Pueden poner insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. O sea, ahí es de acuerdo a su opinión. Ya cuando todos hayamos completado esto, vamos a ir al número 10. Solo me avisan cuando estén completado todo. Ready, teacher. Okay, very good. Entonces vamos al número 10. Aquí a su lado derecho hay un calendario en el cual le tienen que dar clic y van a escoger fecha 27 de julio, el cual fue la fecha que empezamos el curso. Fecha que finalizó el curso sería escoger el día de ahora, que es agosto 28. Acuérdense, no le vaya a dar enviar todavía, si ya lo completó. Ahora, ya seleccionadas las fechas, vamos al número 12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí hay solo dos, satisfecho, insatisfecho. Ahí usted escoja la que se adecue a su situación, satisfecho o insatisfecho. Ok, haciendo ya el número 13, menciona que otros cursos son de su interés. Aquí podrían poner, por ejemplo, no es que tienen que poner, es un ejemplo nada más, es el módulo 4, inglés principiante módulo 4 podrían poner. Y los comentarios u otro que ustedes estén interesado, ¿va? Pero lo ideal sería que pusieran inglés participante módulo 4. Los comentarios, ahí usted pone su comentario. Puede ser con respecto a mi persona, con respecto a cómo se dio la clase, con respecto a todo en general, o puede dejarlo en blanco. No es necesario, porque esas no son preguntas obligatorias, porque no lleva el signo, el asterisco rojito. Entonces, si quiere poner comentarios, póngalo, si no, déjelo en blanco. Y antes de darle enviar, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles la captura de pantalla que tienen que hacer, que sería esta. Al dar enviar, ustedes tienen que hacer una captura de pantalla y mandar esa captura de pantalla al número que se les proporcionó. Déjenme ver si lo tengo por acá. Es el 74 directamente. Tiene que ir con su nombre, que el nombre completo, cuando manden la captura de pantalla. El número de teléfono al que tienen que enviar esa captura de pantalla se los voy a proporcionar en el chat. Este es el número al que tienen que mandar, o lo pueden mandar al grupo de WhatsApp
que es el grupo de principiante, el que ustedes están agregados, que es el G9CP3-P3-07-2020. Lo pueden mandar ahí, pero tiene que ir su nombre completo. Ok, ya cuando ya le den enviar, les va a aparecer esta captura. Esta página o esta imagen, tienen que hacer captura. Entonces, no sé si ya lo enviaron, o ya hicieron la captura de pantalla y ya enviaron la información. Sí. Ok, ¿todos ya la enviaron? Tenemos que enviarla a todos. ¿Qué dijo aparte del nombre? ¿En qué? En cuando mande la captura de pantalla tiene que mandar el nombre completo. ¿Solo nombre? Nombre completo, así es. Y lo tiene que mandar al número que les puse ahí en el chat de Zoom o al grupo de WhatsApp de que estamos todos en el grupo de WhatsApp. Pero siempre tiene que ir con su nombre completo. Ya lo enviamos todos. Richard. Dígame. Fíjese que yo iba llenándola ahí, pero como en el celular estoy, me sacó ya cuando iba casi finalizando en la fecha del curso, estoy ahorita. ¿Cuándo empezó y cuándo finalizó? Bueno, empezamos el 27 de julio. Voy a volver a compartir la pantalla. Empezamos 27 de julio, finalizamos el día de ahora que es 28 de agosto. Aquí en el número 2 se puede poner si está satisfecho o insatisfecho, el cual se adecue a su situación. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y en el número 13, si usted está interesado en otros cursos, por ejemplo, podría poner interesado en principiante número 4, el módulo de principiante número 4, inglés principiante módulo 4, podría poner ahí o lo deja en blanco, así como también los comentarios. Lo ideal es que llenara estas casillas, ¿verdad? Pero no son obligatorias como la de la 1 a la 12. Ok, ya todos completamos. Ya veo aquí que mandó Julia, Erika, Flor, Jenny, Carlos, Carla. Ok, very good. Todos ya completamos la... solo falta Andrés. Perdón, aquí en el teléfono estoy... No se preocupe, que lo esperamos.
Andrés nos avisa cuando lo mande o ya esté por terminar. Ahí al grupo lo mando, Chicho. Sí, al grupo lo va a mandar. Ok. Ya voy a terminar ahorita. Ok. Mientras Andrés termina la encuesta, voy a tomar lista antes que se me olvide. Porque si no la hago ahorita, después se me olvida por las actividades que tenemos que hacer. Ok, solo déjenme ponerme acá. Ok, very good. So we have Eduardo, Antonio Ángel Martínez, Jenny Quesada Fernández de Campos. Present. Thank you very much. Kenny Alexandra Montenegro Aldames. Sergio Alberto Sosa Santos. Mónica Guadalupe Martínez Munguía. José Ernesto Rivera Deras. Wendy Joana Estrada Escobar. Andrés Oswaldo Ramos Cepeda. Presente, teacher. Thank you very much. Eduardo Alfredo Pérez Rugamas. Tatiana Flores, she's not here. Carla Evelyn Meléndez Guzmán. Present. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Llanes. Present. Thank you very much. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. Mariela Lourdes Amaya Herrera. Flor Morena Rodríguez de Morales. Thank you very much. Carlos Emilio Contreras Romero. Thank you very much. Dora Ayala de López, Emma Carolina Araniva Sarabia, Daniel Edgardo Álvarez Hernández y Julia Carolina Monje Rodríguez. Present. Thank you very much. Okay, very good. I will share this one. Andrés ya lo mandó, ¿verdad? Sí, teacher. Disculpe. Okay, no se preocupe, tranquilo. Okay, very good. Okay, so we have this part. Let me just move on to some here. Okay, so let's move on to this. And let's move on to the next activity that we have. And I will share the presentation here. Okay, so what we're going to do is we're going to work in pairs. Okay, and you have to create a conversation where you talk about your business travel. Si en caso no viajan, no hacen viajes de trabajo, just make it up. Okay, traten de hacer algo relacionado a los viajes de trabajo utilizando las conversaciones que anteriormente hemos practicado. So I will share this y les voy a compartir what we had on the book. Let me just share this. So what we're going to do is basically, what we can do is you can use this conversation on page 45, conversation on page, also we have on page 41. Tómenlo como modelo, okay? O ustedes pueden crear your own conversation and your own scenario, okay? So we're going to work in pairs. So remember, talk about you need to talk about business travel or business trips. Okay. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la actividad. Any question? No hay preguntas? Everything's clear? Okay.
let's go on pairs and remember, this is just to create a conversation regarding that. And then let's move on to this. I will just, okay, Andres is going to work with Julia. We have Carlos going to work with Jenny. Erica is going to work with Flor and Carla. Okay, let's go and create those conversations and then we're going to present those conversations to the class. Lo que estábamos haciendo ahorita. De la, hay un ejemplo de la página 41 del libro y la otra era la de la página 45, ¿verdad, teacher? Yes. Pueden tomar como ejemplo, you can take as an example as on page 45. La conversación que hemos visto anteriormente, page 45, also page 41, on page 41, que ahí empezamos a hablar, a utilizar el be going to y empezamos a aprender cómo se reserva un hotel. So you can talk, you can take as a model that one. Acuérdense, también vamos a incluir el vocabulario. The vocabulary that we already learned. The activity is... ¿Cómo podríamos decir dónde está la actividad? Where is the activity? Where is the activity? And this page. Okay, the activity that we're going to is... Básicamente, esta actividad es parte de la actividad 1. ¿Ok? Porque estamos hablando de business trip. Lo que vamos a hacer es crear una conversación. For example, we can say, we can start in this way. Hey, hello Andres, how are you? Usted me responde. I'm fine, thank you. What about you? I'm fine, thank you too. Andres, do you go on business trips? Yes. Okay. Actually, I have a business trip next month. I am going to go to Panama for a meeting or for a training. So let's say that for a training. Ah, that's great. Did you book the hotel? Not yet, but pueden nombrar a alguien más o puede decir I'm going to book the hotel next week because I need to wait for the budget, okay? Y puede empezar con la conversación. So cuando ya empiece I already booked the hotel and I asked for a single room and some services. Y empiezan a utilizar el vocabulario que ustedes han aprendido. O sea, es nada más de crear una conversación hablando de un business trip. Puede ser no necesariamente larga, pero sí necesita llevar el vocabulario que hemos aprendido. Ok, ahorita vemos. Good. Contreras. ¿Y usted me va a decir? Thank you, Mr. Contreras. Thank you, Mr. Contreras. Mr. Contreras. Your reservation is finished. Tenemos que saber la próxima. Oh. Sería, which day do you have reservation? Podría ser.
With, what, with. ¿Cómo, cómo, cómo? With es cuál, ¿verdad? Which. 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 Which, ajá. Which es W-H-I-C-H. C-H. Which date. Which place? Day, the date, date. Ah, which day. Uh-huh. Which day? Do you have, the reservation? No reservation. Thank you. Entonces, usted me va a decir qué día la quiere la próxima semana. A ver. Es utilizando todo el vocabulario de la 47, ¿verdad, teacher? Sí, no okay. Todo, pero haciendo tiene que eso. Incluir. Mm-hmm. Continue okay. And I will question. No, no estamos bien. Okay, continue. We'll move on to another couple. Okay, thank you, teacher. Welcome. Carlos Emilio. Para mañana y el domingo sin el pero me estoy Yo lo que voy a silenciar eso. Voy a ir hasta ahorita. Mañana voy a ir hasta el domingo. El domingo en la tarde puedo mandar promover. Mañana no. Ahora tenemos que esperar a ver qué dice. Sí, entonces sería I go my car y de ahí what are about you? ¿Cómo era? What are about you? What about you? About you, Flo. About you. Ajá. Entonces ahí nos tiene ella que contestar. Ajá, about you. Ajá. Pero bien cortito nos va a quedar. Sí, pero corta, cuando nos contestes. Ah, ok. ¿Qué dijo? Que no importa si nos queda cortito. Porque lo importante es utilizar la estructura, que en este caso sería el be going to, más el vocabulario. Ok. Hay que usar. Entonces. I usually, ¿verdad? O I, sí, ¿verdad? No, I am usually, ajá. I am usually going to. No, acuérdense go que, on business. I am usually go on business. En ese caso oh, no sería I am, I usually go. Going to. Ah, no, I usually go. Así, usually así como go. Lo tenemos. Ah, porque, pues está bien. Así, ajá. Porque yo le pregunto a Erika, do you usually go on business trip? Y Erika me contesta, yes, I usually go on business trip to San Miguel y Santa Ana. Así está por ejemplo. Vaya, Flor. Ahora usted. Erika le va a preguntar: ¿What about you? In the last weekend sería, ¿verdad? Sí. In the last weekend. In the last weekend. Ahí sería como si yo le quiero decir no, yo no fui la semana pasada, sino que el mes pasado. No, oh. I go. No, I didn't. No, I didn't. ¿Cuál es?
¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? You attended a Ocean Strip in the last weekend. You can say, did you? Did you attend? Para que me responda con lo mismo, ¿verdad? Did you attend sería. Attended es el pasado, pero sí, que como estamos, acuérdense, preguntando, el did ya está funcionando como pasado. Did you attend a meeting the meeting last weekend? Ahí estábamos poniendo, teacher, did you attend a business trip in the last weekend? A business, acuérdense que attend es asistir. O como vas, pensamos nosotros. Bueno, entonces sería, did you go? Did you go on business trip? Did you go on business trip last weekend? Did you go on business trip? On business trip. On business trip in the last weekend. No, in no. Solo sería last weekend. Ah, the last. Sí. Ah, y ahí nos ponemos entonces como en la semana pasada, ¿no fuiste? No. Sino sería que solamente the last. Ah, the last weekend. Okay. La respuesta sería, the answer should be, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. I went. Ah, sí. I went. Hay que aprendernos todo eso, ¿verdad? Yes. I went. No, I didn't. I went. No, I didn't. No, I didn't. I went. ¿Ahí qué queremos decir, teacher? Fui. Yo fui. Como ah, es pasado. Ah, pasamos pasado. Yo fui y ahí le cambiamos el tiempo. Sí. Yesterday, o Monday, o last Monday, ahí ustedes ven. The last. No sería, ahí igual, pero no sería in the last. No, sería the last. Last. Uh-huh. Okay. The last month. Y ahí podríamos decir, teacher, yo asistí, tal vez no el mes pasado, sino que, o podemos decir el mes, aunque ya haya pasado. Puede ser en marzo, en abril. Yes, you can go use that. The last month in the, ahí sería. I attended the last month. Month. In March, you can say, in March. Ahí sí utiliza. Last month in March. Puede ser de las dos formas. Last month, que fue el mes pasado, que fue julio, o puede especificar el mes, in July, in March. Pero ahí sería después de poner la palabra month, o después de went. No, I went in March, for example. In March, oh, okay. I went in March, o el mes que fue. In April, no, in June. In June, okay, good. In June, okay. Oh, so good. Ahora. ¿Yule? Sí. Podemos poner ahí que usted me responde. Oh, qué bueno. Oh, muy bueno. Quiero ver. June. Also good. Also good. Ahí para preguntar si te hospedaste en algún lugar, teacher. Did you book a hotel room? Did you book? Did you book? Pero book, ¿cómo se escribe, teacher? Pero no es del libro, ¿verdad? Sí, así como es que, como el libro. Como libro. Did you book? Eso como hacer una reservación, ¿verdad, teacher? Así es. Ah. En el caso cuando yo digo, I book a hotel o I book a room, es reservar. Ah. Also, you can book,
you can book in a restaurant. Hay restaurantes que se necesita hacer reserva. Por ejemplo, en, por decir algo, no sé, podría ser, digamos, Tony Roma's. Por decir, por mencionar algún restaurante, están llenos, hay alguna festividad, digamos el 24 de diciembre, entonces la mayoría de restaurantes, mejor dicho, alguna festividad del Día de las Madres, está lleno generalmente, entonces se hacen reserva. Entonces, you book a table. En ese caso, book a table, va a reservar una mesa. Book a hotel room o book a room es reservar un cuarto o un cuarto de hotel. Teacher, ahí sería entonces la pregunta, did you book in the hotel? Did you book a hotel? A hotel in, room? In you book? A hotel. Did you? You book did a hotel? You? Did you book a hotel room? Hotel room, okay. Hotel room. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did in the hotel. Ahí podríamos especificar, teacher, in the hotel. O solamente, yes, I did. If, si quiere especificar, it's fine. Okay. Solo, yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. In the... I book a room, puede agregarle I book a room in y menciona el nombre del hotel. Ah, yes, yes I did. Book a room. Y el nombre del hotel. Pero verdad, teacher, que ese A es A o an. Cuando usted dice yes I did a book. I book, I book a hotel. Ah, de yo. Ajá. I book. I book a, ahí sería, después de book, sería la A. I book a hotel room in y ponen el, in, el hotel. Okay, okay, I will move on to another couple. If you have questions, let me know. Yep. Okay. Thank you. Welcome. Hasta ahorita. Finish, teacher. Finish. Did you practice? Yeah, teacher. Yes. Okay. Let me 2 more minutes porque los otras dos parejas no han terminado. So I will take 2 more minutes. Okay. Take your time, teacher. Okay. Okay. Thank you. Did you finish? Yeah. Yes. Okay, very good. So let's move on to the main room. And we're going to practice those conversations. Okay, let me see if everybody is here. Okay, very good. So everybody is in the main room, so we're going to right now we move on to the next activity, which is the role play, the first role play that we're going to move. Okay, so let's see. I will start with Carlos and Jenny. Okay, please role play the conversation. Okay, good evening. I made a reservation for the next weekend. Good evening, sure. May I have your name, please? Of course, my name is Carlos Emilio Contreras. Thank you, Mr. Contreras. Which day do you have the reservation? Thank you. I would like for this weekend, if possible. Sure. Are you going to make the reservation for a single or double room? Double room, please. And I'm going to make reservation for business center. Give me 1 second. I check the system, it's possible. Okay, Mr. Contreras, your reservation is ready. Okay, thank you very much. Thank you, have a good night.
Okay, very good. Applause for them, please. Very good job. Very good job. Okay, let's move on to the next group. Erica, Flor, and Carla, please. Erica, do you usually go on business trip? Yes, I am usually go on business trip to San Miguel and Santa Ana. And how do you go to there? I go my bike car. Flor, what about you? I usually go on business trip to Santa Ana and San Salvador. How do you go to there? I go by car. Okay. Okay, very good. Applause for them, please. They did a very good job. Okay, and the last one, we have Julia and Andres. Hello, Andres. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine too. Did you go on business trip the last weekend? No, I didn't. I went in June. Oh, so good. Did you book a hotel? Yes, I did. I book in the hotel the camera. Oh, it's a sign. That's it. Okay, very good. Applause for them. Very good. So they talk about the trip, about the last trip. Very good. They focus on the past tense. Very good. Okay, so let's move on to the next activity. And let's go to the book. I will share we need to go to this one. Write 5 sentences about scheduled activities. Use vocabulary from the box. Make a reservation, request hotel service, attend a business event, check out, and stay. So write one sentence per each one. I will give you 5 minutes in order to do this. Let's move on this. Esa palabra, ¿verdad, teacher? Yes. Make a reservation. For example, we can say, I make a reservation. I am going. Tiene que utilizar el be going to. Okay, por eso dice ahí, be going to en la actividad 2. I am going to make a reservation in a hotel de Cameron, for example. Oh, I want to make a reservation for a business trip. You can use that, but you need to use the be going to. Chair. Yes. If correct to say she's going to request for shuttle service. Yes, it's correct. Yes, she's going to request for a shuttle service.
Welcome. Esa era mi sentence. You can write it down as well because you thought on that. So la puedes escribir también. Don't worry. Sí, con Carla estábamos, compartimos la misma idea. Por telepatía. Fue copia por telepatía. Teacher. Yes. ¿Cómo puedo usar el attend, a business event? Eso me he quedado así. I'm going to attend a meeting in San Salvador next week. Or you can say a training. You can use the vocabulary on activity one. Finish. Yes. No. Okay, I will give you one more minute. Okay, very good. Okay, so don't worry if you don't complete all the vocabulary. And we're going to start with Carla. Carla, what do you have? What are the sentences you created? All of them. Okay, can you tell us or can you read them, please? Okay. Are they going to make a reservation for a vacation trip? She's going to request for a shuttle service. We are going to attend for the next presentation. Is Mr. Contreras going to check out at 12 o'clock?
I'm going to stay in Korea for 3 weeks. Very good. So you mix that one, and that's very good that you create questions and you create sentences. Very good job, Carla. Jenny, what do you have? Okay. I'm going to make a reservation for the business trip. She going to request shuttle service for my next trip. He going to attend conference about the my company service. Good. She going to check out before finish the meeting. And I going to stay for my conference. Okay, very good. Okay, Flor, what do you have? I'm going to make a reservation Hotel Palo Alto in October. Okay, very good. I am going to request food service. I am going to attend a meeting in Sonsonate on Monday. I am going to stay five days the vacation in September. Okay. Me faltó la de check out. No, that's fine, Flora, but very good job. Very well structured. The sentence were very well structured. Very good job, Flora. Okay, Erika, what do you have? Okay, number one, I'm going to make a reservation a restaurant for my grandmother's birthday. I'm going to attend a business event tomorrow in the morning. I'm going to stay in hotel from September 1 to September 3. I'm going to check out the date of the meeting. Okay, I'm going to check out the date for the meeting. Very good. But remember, check out is cuando uno ya va de salida de un hotel. Check out. Mm-hmm. Es, va de, a check-in es cuando llega. Check out es cuando sale. Okay. Okay, very good. Very good job, Erika. And Julia, what do you have? And I going to the make a reservation in the beach hotel. I going to request a hotel room for this weekend. I going to attend a business meeting. Good. I'm going to stay for a year in Guatemala with my family. Okay, very good job, Julia. Carlos, what do you have? I need to reserve your hotel conference room for next Monday, August 31st. Excuse me, call it include the use of the poll, please? Very good. Only that. I will my a reservation for two rooms at the Bahia del Sol Hotel for next Saturday, August 29th. Okay. Very good. Remember, that is be going to. I am going to, in order just to make that part for future. Remember, que el be going to es para cuando ya ha hecho planes. Okay. Y esa actividad que ha planeado se va a dar. Very good job, Carlos. And Andres, what about Andres? Andres went out. Okay, very good. Okay, so there is just a couple of minutes to finish the class, so let's do this together. We have the amenities and accommodations. So remember, accommodation is something and amenities are something else. So swimming pool is accommodation or amenity? Teacher. Yes. Yeah.
Teacher, accommodation es como alojamiento, ¿verdad? Yes. ¿Y lo otro? Son los servicios. Comodidad de servicios. The services. Okay. Okay, swimming pool is that is going to accommodation or amenities? I think accommodation is parte del. Do you think so? Aunque pienso que es parte del hotel. Yes, but what you reserve is the room, right? I mean, ¿cómo se pronuncia? Amenities. Amenities. Okay, those goes to amenities. Okay, hostel. It's accommodations or amenities? Accommodation. Accommodation, very good. Convention hotel. Yes, ¿en qué categoría lo ponemos? A convention hotel is going to accommodations. Okay, so bed and breakfast. Amenities. Those are accommodations too. Porque dentro del cuarto va el bed y va incluido el breakfast. No es que pida un servicio extra. Generalmente cuando usted va a un hotel lo que le ofrecen es desayuno incluido. Eso ya va en la reserva del hotel. Okay, that's why bed and breakfast, so B&B. Hair dryer. Amenities. Amenities, very good. Because something extra that you ask. Okay, a mini bar. Excuse me? It depends on the hotel. It depends on the hotel, right? But most of the time, es un amenity, right? So es un servicio que da, no es que esté incluido en la reserva. Okay, porque el minibar, ¿cómo se llama? Ahí puede ir incluido lo que bless you, lo que va incluido el fridge in the room. Okay, it's something extra that you pay for. No va incluido en lo que paga por el hotel. Cable TV, en estos tiempos, it will be included, right? So, it will be included. I think that is in part of the accommodation, because it's part of the reservation, but could be amenity too. Okay, room service. It could be amenities. Very good, amenities. A spa? Amenities. Very good. High speed Wi-Fi? Amenities. Very good. En algunas partes es amenity porque usted paga extra por el servicio de Wi-Fi. Pero hoy en estos tiempos ya ha cambiado la mayor parte de cosas, entonces me ha incluido en lo que paga. It could be accommodation or amenities. And the cabin. ¿Qué categoría la pondría? ¿Qué es eso de cabin? Cabin es el room, a private room, o puede ser la cabina si se va en barco. Es parte de cuando usted va en crucero, o sea, le dan una cabina para que prácticamente es el cuarto donde duerme. En algunos hoteles está, ¿cómo le llaman? Como tipo fuerte. Está donde puede dejar sus. Ese sería el safe. Ah, ok. Ese sería el safe y sería, ¿cómo se llama? Un amenity. Amenity, okay. Porque es la caja fuerte. Usted paga extra por ese servicio. Ok, guys. Solo voy a tomar un par de minutos y voy a dar unas instrucciones
déjeme dejar compartir la pantalla. Ok, ahora terminamos el módulo 3, principiante 3. Espero les haya sido de agrado la clase. Si hay alguna sugerencia, alguna duda, con todo gusto la pueden exponer. Yo no me enojo, como les dije al principio, no me molesta el hecho de que me pregunten. Yo estoy para ayudarles, para despejar las preguntas que tengan. Si es o temas que no estén incluidos en las unidades, pues también igual. O estructuras que se necesitan. Carla, con usted quede pendiente con de mandarle los ejercicios, no he tenido el tiempo, no es que se me haya olvidado, lo que pasa es que no he tenido el chance de buscar más información con respecto al ejercicio, pero mañana trataré de hacer tiempo para buscarlo y mandarle, aunque hemos terminado la clase. El módulo, si ustedes necesitan de mi ayuda, con todo gusto les puedo mandar más información con respecto a los temas que ustedes tengan dudas. Ok, ya vi, la mayoría de ustedes ha completado las tareas. Ahorita lo que vamos a ver es la tarea del día de ahora, o sea, para que la completemos juntos. Solo déjeme get into that here. Que esta, no sé si tienen ahí la tarea a la mano. Que esa no la puede sacar en el PDF, pero si la tienen ahí en su pantalla, vamos a ir haciendo juntos la tarea. Ok, lo que vimos ahora fue de business trips, right? Ok, instructions, the following are business travel or personal travel. Aquí lo que vamos a escoger nada más si es business, travel or personal. Ok, number one, to visit agents or dealer, that is business travel or personal travel. Business travel. Business travel. Visit clients. Business travel. Very good. Christmas reunion or Christmas meeting. That's business or personal? Yes. La reunión de fin de la reunión de Navidad. Personal travel. Personal travel. Very good. To visit manufacturing plants. ¿Qué sería ahí? Business travel. Business travel. And the last one, to visit relatives. Personal travel. Personal travel. Very good. Okay, con respecto a lo que estábamos viendo el día de ayer, del get y el go, la número 3 y la número 5. Esa ya está, ya se corrigió en la plataforma, entonces solo se les puso un espacio donde ustedes tienen que type in o escribir la respuesta correcta. Ok, sí, tendría que aparecerles correct 20 points de 20 puntos de 20. Si no se las ha calificado automáticamente, por favor, solo escriban la respuesta y la vuelven a mandar. So there will be the point. Ok, los que no han hecho el examen final, acuérdense que es básicamente todo lo que hemos visto en las unidades 1, 2, 3 y 4. Y básicamente, solo para darles una idea, repasen las tareas que han hecho anteriormente. Que algunos puntos están ahí de esas tareas. Sí. Yes. ¿Sí, Erika? Sí. Yes.
que se hizo okay. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? No. Creo que nada más decirle gracias, teacher, por toda su dedicación. Y oh. Creo que todos nosotros, bueno, hablo por mí, pudimos evacuar todas nuestras dudas. Y eso okay. Es importante para este idioma, porque si no, pues vamos a ir creciendo. Y es algo que usted manifestó al principio, ¿verdad? Si uh-huh. Esa duda usted no la da, no la expresa, va a seguir creciendo y no se va a aprender, ¿verdad? Y ese es el punto acá, aprender un nuevo idioma. Entonces le agradecemos, de mi parte, le agradezco mucho su atención y dedicación. Ok, very good, para eso estamos. Espero verlos o no sé realmente si me van a asignar el módulo número 4, pero en dado caso espero verlos a todos, que todos se inscriban para poder seguir aprendiendo más el idioma. Como les dije anteriormente, si hay alguna sugerencia de cómo se maneja alguna actividad, let me know. Yo estoy abierto a los feedbacks, a sus a retroalimentación. De esa forma me hacen mejorar también la forma de dar la clase. Si hay alguna actividad que les gustaría incluir, también se puede incluir, siempre adecuándolo a la estructura gramatical o al tema que se está viendo. Ok, chicos, sin más que decir, gusto haberlos tenido como alumnos. Como les repito, espero tener si tengo la oportunidad de tener el número 4, el grupo número 4, espero verlos a todos. Ok, y mañana, los que no han entrado, antes que se me olvide, mañana es último día para completar todas las tareas. Los que tienen pendientes tareas, la mayoría las entregó. Gracias por estar ahí y completar las tareas, igual las evaluaciones. Pero mañana es el último día a mediodía para finalizar las tareas, para yo presentar notas en la tarde y que esas notas se vayan mañana mismo a INSAFOR. Ok, chicos, como les repito, gusto y espero verlos en el siguiente módulo. Take care and have a great night. See you. Good night. Good night.